Ah, otro como ese. Bien. Mira eso. ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Quieres que lea las runas? ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. Los anillos están girando. Baja aquí. Sigue sin parecer nada. Chico, ¿qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia. No es una pista, es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser, ¿no? Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingsloth. ¡Ha ocurrido algo! ¡Funcionado! Me alegro de haber visto a Brock, pero me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. Uno más para la colección. ¿Qué hay ahí arriba? Chico, estas huellas... ¿De un jabalí? No lo sé. Lo encontraré. Ve. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Prepárate!
Estoy sin aliento. ¿Ahora qué? Aquí. ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres normas. ¿Las normas? Rigen el azar. El azar nunca trae nada bueno. Vale. Chico. Interesante. Quizá debería tomar nota.
¿Por dónde? Oigo a tu animal más adelante. Sabía que era un jabalí. Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Aquí también hay Drogur. ¿Habrán estado luchando? Iré a ver qué hay.
Mira, se coló por debajo de ese pilar. No hace falta. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Atreus! ¡Espérame, chico! ¿Atreus? Lo siento. ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierdes sangre. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía, debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Es bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien, ahora parece estable y tranquilo. Creído. Por aquí. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. ¡Heimli! ¡Mira! Está bien.
desagradable? Chico. Te lo prometo, es inofensivo. No hará daño a nadie. Sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de anciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. ¿Me ayudas? No puedo alcanzarlo. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No. Sin mi agradecimiento. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que harán más difícil tu viaje.
Luina. Luina. A Emily. Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino e id hacia la luz del día. Volveremos a verte. Tanto o tan poco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino hacia la montaña. Usad la barca. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Veo una barca. Madre me ha dado burlas. No creí que existieran en la realidad. ¿Pesadillas? Sí. Provocan pesadillas a la gente. O es que son una pesadilla. De acuerdo. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Está muy oscuro. Entonces no toques el agua.